amigos, ¿cómo estamos? Ahorita vamos a ir a cazar unos coyotes, a ver si podemos. Ya es tarde, son las 5:30 de la tarde. Pero vamos a ver si podemos hacer dos paradas. Aquí en la... estamos en la área 43B, cerca aquí de Yuma. Vamos a ver si podemos matar unos coyotes. A ver si podemos. Aquí traemos ya todo el... traemos la escopeta, a ver si se mira. Traigo la escopeta y tengo el... la llamada esa de... para llamarle a los coyotes y todo. Así que vamos a ver si podemos agarrar unos coyotitos. La última vez había venido con mi amigo hace como 2 semanas. Y se nos aparecieron los coyotes. Sí, se nos aparecieron. Matamos a uno chiquito. Y matamos a otro que nos llegó de por atrás. A ese le dimos con la escopeta porque estaba bien cerquitas. Pero entonces ahorita nomás voy a manejar a la área esta que les estoy diciendo y allí nos miramos. Bueno, pues ya llegamos. Ahí dejamos la troca. Aquí andamos en la área esta. A ver si agarramos unos coyotes. Siempre he tenido suerte aquí con los coyotes y las zorras. Le vamos a pegar allá por donde está la montaña, un poquito ahí abajito. Allá al pie de la montaña. Ahorita apenas nos alejamos de aquí de la carretera, andan pasando vehículos. Y llevamos la bolsa, la llevamos atrás. Aquí atrás. Llevamos el 223 para los coyotitos. Así que los miro allí cuando estemos ahí sentados y ya todos listos para disparar a los coyotes y comenzarles a llamar. Ahí los miro. Ya casi llegamos, amigos. Ya casi llegamos. Me dan ganas de ponerme aquí abajo del saguaro este. ¿Saben qué? Me voy a poner aquí la sombrita. Y vamos a poner el llamador. La bocinita esta para hablarle a los coyotes. Aquí se mira bien. Así que vamos a ponernos aquí. Y donde nos íbamos a poner, aquí abajo cae y hay un arroyo seco. Así que nos vamos a poner aquí y vamos a poner la bocina allá. Y a ver cómo se mira. Déjame nomás primero. Voy a chequear. Voy a revisar de dónde viene el aire. Porque si no, nos van a oler los coyotes. No son nada mensos. Nada mensos los coyotes. Vamos a mirar. Me acaba de comprar este. Que tira como un... mira, para allá va el aire. Va para acá. Está bien, aquí nos ponemos. Solo que si viene el coyote de por allá, entonces nos va a oler. Muy bien. Entonces voy a acomodar todo y comenzamos a llamar. Ya estamos grabando. Vamos a prender la bocina. Vamos a ver si viene un coyote. Bueno, amigos, ya pasaron 20 minutos y no llegó nada. Aquí no agarramos nada. Ni modo.
a movernos a la siguiente área. Ya llegamos aquí al segundo lugar, ya nomás tenemos que subir aquí esta, esta montañita de aquí, esta subidita. Ahorita nomás tenemos el puro rifle, la llamadora. Ahorita vamos peleando contra el tiempo porque ya va a bajar el sol y ya no vamos a poder mirar con la mira. Ok, entonces los miro ahorita cuando estemos ahí llamando ya. Ok, amigo, ya llegamos. Aquí siempre me ha ido muy bien. Vamos a ver si podemos hablarle a un zorro, una zorra o un coyote. No sé qué show. Se nos fue la zorra, ahí anda una zorra. Híjole. No la dejé que parara. Bueno, amigos, se nos escapó la zorra, sí le llamamos una zorra, ojalá y ahí salga en la cámara. Nomás le voy a hacer zoom, pero se mira un poquito borroso. Pero ya casi la agarrábamos. No dejé que, si lo hubiera dejado que hubiera parado allí, lo hubiéramos agarrado, pero se miraba como que no iba a parar y se iba a meter para allá. Pero pues nunca se sabe con los animales estos, tal vez esta me olió porque el viento venía para acá. Pero pues ni modo, le tocó suerte a la zorra. Ni modo. Ahorita nomás andaba chequeando, dije a ver si no eran dos o tres y sí le di a una y salió la otra corriendo, pero no. Sí le fallé. Pero pues ni modo. Entonces ya vámonos. A la otra voy a hacer un video. Aquí así también de cacería de zorra y de coyote. Pero lo vamos a hacer tempranito, así como me gusta a mí tempranito. Porque hay más. A mí se me hace que hay más movimiento en la mañana. Hay gente que le gusta en la tarde, pero a mí me gusta en la mañana. Ahorita ya nos vamos a ir. Bueno, amigos, gracias por mirar el video y pues ahí voy a estar subiendo más videos. Entonces esta vez no agarramos nada, pero vamos a seguir hasta que las agarremos. Muchas gracias, denle like y suscríbanse al canal.